Muy buenos días, hola, hola a todos. Chosan Tai Kaho, les saludamos cordialmente Claudina Cheng de Siu y Sandra Graciarey de Cheng. Es un placer poder dirigirnos nuevamente a todos ustedes en este tu programa Jesús también habla chino, Yesuya con Chungman en su versión número 211. Dios los bendiga. Tin Shi Po Yao. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy desde Colombia. Nos hablará Fray Nelson Medina, sacerdote religioso de la Orden de Predicadores. Con Fray Nelson hablaremos sobre el milagro de la Eucaristía. Bienvenido, Fray Nelson. Muchas gracias, Claudina. Muchas gracias, Sandra. Un placer visitar, aunque sea solo virtualmente, a la muy querida Panamá. Gracias, Fray. Antes de empezar nuestro conversatorio de hoy, pidamos al Señor su guía para llevar este programa y que el mismo sea de gran enseñanza a todos. Invito a Fray Nelson a hacer la oración inicial. Claro que sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, que acogiste con perfecta devoción, grandísima humildad, inmenso amor, el don de Dios en tu cuerpo, haz que también nuestros cuerpos se preparen para recibir al cuerpo de Cristo, que nuestras almas busquen la unión perfecta con el corazón de Jesús y que nuestra esperanza tenga desde ya su ancla en la eternidad. Pedimos tu intercesión recordando las palabras del saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Queridos radioescuchas, recuerden que pueden contactarnos y enviarnos sus mensajes y preguntas a Fray Nelson al teléfono 260-3000 extensión 2 o por mensaje de texto vía WhatsApp al teléfono en Panamá 507-6633-6087, 507-6633-6087. Este programa llega a ustedes gracias a la divina providencia y la generosidad de todos sus donantes. Les agradecemos hacer su donación para que esta emisora, una voz cristiana en su casa, llegue a todos. No importa cuánto donen, cada dólar cuenta. Pueden llamarnos al 260-3000 extensión 3, 260-3000 extensión 3, para información de cómo donar. Fray Nelson, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de este programa. Hoy queremos conversar con usted sobre el milagro de la Eucaristía. Usted como sacerdote, al celebrar cada Eucaristía, la misa, realiza este milagro o misterio eucarístico. Pero además, usted tuvo una experiencia personal en el año 2018 mientras celebraba la misa y que seguramente nos contará del mismo. Pero antes de que nos cuente su testimonio, empecemos entendiendo un poco más de lo que significa que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía bajo la apariencia del pan y vino. ¿Qué significa y cómo sucede esto, Fray? Creo que estamos ante lo más grande, lo más bello que nos ofrece nuestra fe católica, lo más grande y lo más bello que nos trae la Sagrada Escritura. Y yo creo que es bueno que aprendamos o que recordemos por qué hablamos así de la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es una idea para que yo la aplique en mi vida. La Eucaristía no es un sentimiento que a mí me inspira. La Eucaristía no es un simple símbolo que representa algo más. Ideas, sentimientos,
símbolos aparecen en la filosofía, en el arte y en muchas religiones. Prácticamente se puede decir que el mundo de las religiones es el mundo de los símbolos, los sentimientos y las ideas. Pero si recorremos las religiones, no encontraremos jamás que un Dios se dé como alimento. Esto es muy importante captarlo, porque aquí es donde está la riqueza, la belleza y el fruto precioso que podemos esperar de la Eucaristía. Un Dios, el Dios verdadero, de hecho, que se da como alimento. Sí hay en muchas religiones que los dioses pidan alimentos, pidan ofrendas, pidan de alguna manera el reconocimiento, las riquezas, las fuerzas de sus seguidores. Pero aquí estamos hablando de lo contrario. El mayor dándose al menor. El que todo lo tiene dándose a los que nada tenemos. El que todo lo puede dándose a los que somos pequeños y fugaces. Y lo que es más asombroso, el que es santo, santo entre los santos, se abaja para tocar nuestra naturaleza infectada por el pecado. Entonces, la palabra presencia está indicando, en primer lugar, que la Eucaristía es más que una idea, la Eucaristía es más que un sentimiento, la Eucaristía es más que un símbolo, es Él mismo tocando nuestro ser. La palabra que tal vez más nos ayuda es la palabra contacto. Contacto inmediato. Inmediato quiere decir sin mediación, sin obstáculo, sin pared de por medio. Esa es la Eucaristía. ¿Y de dónde viene tanta fineza, tanta bondad? ¿De dónde viene? Solamente del amor. Por eso los grandes santos se deshacen en elogios de adoración cuando se trata de la Eucaristía, porque es apreciar todo este contraste que hemos mencionado de la grandeza y la pequeñez, y es caer en cuenta que aquí estamos tocando el misterio mismo de Dios, porque el mismo Dios ha querido tocarnos a nosotros. Esa es, en breves palabras, la grandeza de la Eucaristía y el bien que puede hacer en nuestras vidas. El micrófono, Sandra, no se oye. Gracias, Claudina. Entonces, Fray Nelson, resumiendo lo que usted dice, nosotros no somos dignos, por supuesto, de tener este contacto con Dios. Pero, ¿por qué entonces se da a nosotros? Es por inmenso amor hacia nosotros, ¿verdad? ¿Me escuchan? Tengo muy mala señal. Sí, yo te escucho. Sí. Ah, ok, gracias. No, nada más era recapitulando entonces, ¿por qué Jesús se da a nosotros como comida y bebida? Y creo que su pregunta anterior nos respondía que es por nos tiene. ¿Verdad? Sí, la palabra fundamental es la palabra amor. Pero un amor con una característica especial, porque sabemos que el amor abarca muchas experiencias, muchas realidades humanas. Pero hay dos características que brillan especialmente en la Eucaristía. Primero, que es un amor de misericordia. No es un amor que se da entre iguales,
sino es un amor que está marcado, que está perfumado por la misericordia divina. Amor de misericordia. Esto es muy importante captarlo para darnos cuenta también cuáles son las exigencias naturales para comulgar. Es decir, si Dios es tan grande, tan poderoso, tan santo y quiere visitarme, eso trae unas consecuencias en la manera como estamos llamados a comulgar, es decir, a recibir el regalo. Porque entonces, si Él es tan grande, poderoso, sabio, santo, y llega a nosotros, nuestra actitud tiene que ser de infinita, o hasta donde lleguemos, infinita humildad, de infinita gratitud, de infinito respeto, de infinita generosidad para con aquel que no nos ha negado nada, porque se ha dado el mismo. Entonces, primero, este es un amor, amor de misericordia. Y segundo, aspecto que debemos destacar en la Eucaristía, es un amor que produce unión. Hay una frase impresionante que Dios le dijo a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Le dijo, refiriéndose a quienes se unen así, de esta manera, se unen a Jesucristo. Si me preguntaras quiénes son ellos, te diría, son otro yo. Son otro yo. Es decir, que es tan grande la fuerza de este amor, es un amor transformante y unitivo que hace que la persona, de alguna manera, quede transformada en el Dios que recibe. Hay otra expresión de otro gran santo de la Iglesia, San Agustín. La he tenido ocasión de predicar varias veces. Dice San Agustín, cuando comemos los otros alimentos, nuestro cuerpo transforma el alimento en lo que nosotros somos. Así, por ejemplo, qué sé yo, las proteínas o carbohidratos o todo aquello que recibimos de los alimentos se hace parte de nosotros. Nosotros, por decirlo así, le ganamos al alimento, lo doblegamos, lo sometemos a la lógica, el metabolismo y los procesos de nuestro cuerpo. En cambio, sigue hablando San Agustín, aunque claro, él no hablaba de metabolismo, pero bueno, era la misma idea. Sigue hablando San Agustín, cuando nosotros comulgamos, no es que nosotros transformamos a Cristo en nosotros, sino que Él nos transforma en lo que Él es. La misma idea que nos había dicho o que había mencionado antes de Santa Catalina de Siena. De tal manera que es amor, la clave de comprensión para la Eucaristía es amor, amor de misericordia y amor de unión transformante. Hasta el punto, y con eso quisiera terminar esta respuesta, hasta el punto de que podemos decir que el cielo, la eternidad misma, no es otra cosa sino la prolongación de la Eucaristía. Cuando nosotros, por bondad de Dios, lleguemos al cielo, en el cielo lo que vamos a encontrar es solamente el perfeccionamiento de lo que ya empieza en la Divina Eucaristía. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto nos habla de cuál es la profundidad y cuál es la belleza de este sacramento que es llamado por eso el sacramento por excelencia. Fray Nelson, esta es la Eucaristía como la vemos, como la real presencia de Jesucristo en el pan y el vino. La vemos en otras religiones. Los hermanos separados piensan que el pan y el vino simplemente son símbolos o memoria de lo que hizo Jesús en la última cena con sus apóstoles.
¿Cómo podemos tener la certeza que es la verdadera presencia de Cristo? ¿Hay algo en la fe, en la teología que nos diga? ¿Podría tal vez contar su testimonio si desea? Gracias. Antes del testimonio, que ciertamente pues me da algo de vergüenza compartir, pero bueno, lo voy a hacer, no hay problema. Pero antes de eso yo quiero mencionar sobre todo las bases escriturísticas. Recordemos que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, todos nos hablan de la institución de la Eucaristía. Y observemos que el verbo que se utiliza es el verbo ser. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. De manera que nosotros católicos y quienes creen en la presencia divina en la Eucaristía, por ejemplo, los cristianos ortodoxos, por supuesto, ellos creen en la divina Eucaristía. Nosotros católicos tenemos ese texto que está ahí en la Escritura. Y por consiguiente, nosotros no tenemos que explicar nada. Los que tienen que explicar son ellos. Ellos tienen que explicar por qué toman una palabra tan clara y la cambian. Nosotros no tenemos que explicar nada. Ahí dice, esto es mi cuerpo. Ese es el primer argumento escriturístico. Esto es mi cuerpo. Segundo argumento escriturístico. Nos damos cuenta en el capítulo sexto de San Juan que Jesús utiliza palabras muy fuertes que llegaron a causar escándalo en las personas que le oían. El capítulo sexto de San Juan empieza con la multiplicación de los panes. Y es muy hermoso ese capítulo porque de la experiencia del pan material se llega a descubrir a Cristo como el pan del cielo. Como quien dice, el capítulo sexto de San Juan es un camino que va de la tierra al cielo, porque se empieza con la multiplicación de los panes, luego se menciona el maná, que viene a ser casi como un intermedio entre la tierra y el cielo, porque está en la tierra, pero es regalo del Dios del cielo, regalo milagroso, y se termina con Cristo como pan del cielo. He aquí las palabras que dice Cristo: el que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no tiene vida. Cuando Cristo dice estas palabras, muchos de sus discípulos se retiraron. Si se hubiera tratado simplemente de un símbolo, si la gente lo hubiera entendido como un símbolo, que es la interpretación que dan, por ejemplo, los protestantes, no había necesidad de retirarse. Porque Cristo dice, si fuera un puro símbolo, lo que Cristo estaría diciendo es que tenemos que permanecer adheridos a Él. Y de hecho ya la gente estaba adherida a Él, ya lo estaban siguiendo. Y lo seguían de una manera tan incondicional que en ese pasaje se menciona, ya llevan 3 días conmigo. La gente no se desprendía de Jesús. O sea que si la interpretación protestante fuera correcta y simplemente se tratara de mantenerse apegados, adheridos a Jesucristo, eso ya la gente lo estaba haciendo. Hasta el punto de ni siquiera pensar, óigame esto, ni siquiera pensaban en su propia comida. ¿Cómo tiene que estar de fascinada una persona con un líder como para seguirlo sin siquiera pensar, oiga, y cuando no tenga que comer, ¿qué voy a hacer? A la gente no le importaba la comida, estaban absolutamente fascinados, prendados de Cristo. Entonces se ve que la interpretación protestante es insuficiente. Aquella gente estaba entendiendo algo más fuerte, algo demasiado fuerte, un tipo de unión que tal vez ellos no la pensaban como canibalismo, tal vez no,
Hasta ese extremo no iban a llegar, pero entendieron que el tipo de unión que Cristo ofrecía era algo que superaba demasiado, que superaba completamente su pensamiento. Y por consiguiente, dijeron, no, este lenguaje, ¿quién puede entenderlo? ¡Nos vamos! Y se fueron, abandonaron a Jesucristo. Quiere decir que esas palabras no se referían a un símbolo. Y luego en la primera carta a los Corintios, encontramos que el apóstol San Pablo habla de la cena del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Dice estas palabras. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo se hace reo. Se hace reo, oiga eso. Es decir, comete un crimen semejante a aquellos que buscaron la muerte de Jesús. Pero no solo eso, nos dice, se hace reo de condenación. Se come y se bebe su propia condenación. Es evidente que Pablo está identificando la comida eucarística con la unión con Cristo, de tal manera que no se puede despreciar, ensuciar o profanar la comida eucarística sin despreciar, profanar la presencia misma de Cristo. Se ve entonces por estas palabras, se ve que la Escritura proclama con absoluta certeza lo que es el misterio eucarístico. Y de esa manera vivieron también su fe los mártires de los primeros siglos. Las vidas de estos mártires y sobre todo su manera de morir son un testimonio permanente. Casi se puede decir que nosotros estamos afianzados y estamos confirmados sobre la base de la sangre que ellos derramaron, que fue la que permitió la expansión del Evangelio. Y hay crónicas que nos muestran que aquellos hombres, mujeres, niños que sufrieron las más terribles torturas, esos hombres, mujeres, niños, ancianos, buscaron tener como última comida la Eucaristía. De ella recibían fuerza. Hay una frase famosa de algunos de estos mártires. Se recuerda incluso en su lengua original en latín. Sine dominica non possumus. No podemos sin el domingo. Por supuesto, el domingo es el día de la Eucaristía. Ellos están poniendo toda su fuerza, fuerza para el testimonio, fuerza para la misión, fuerza incluso para el martirio, ¿la están poniendo en qué? La están poniendo en la Eucaristía. Eso está indicando que la manera de ver ellos la Eucaristía no era simplemente como un símbolo, porque si fuera un símbolo se puede reemplazar con otro. Si fuera un símbolo, el símbolo se podía reemplazar por la simple oración. Bueno, aunque la oración nunca es simple, siempre es fecunda. ¿Esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra que aquellos hombres, mujeres, niños, ancianos, tenían conciencia. La fuerza no viene de nosotros. La fuerza viene del Señor, que está presente en la Eucaristía. Luego los testimonios de tantos santos. Antes mencioné a Santa Catalina de Siena. Consta, por ejemplo, que ella no es el único caso en la iglesia, en la historia de la iglesia, pero consta que ella vivió largos periodos de su vida alimentándose solamente de la Eucaristía. De un símbolo no se vive. Los símbolos pueden ser una bandera, incluso una cruz misma. Pero de símbolos no se vive. Era la Eucaristía la que la sostenía. Luego tenemos una gran cantidad de milagros eucarísticos que no son indispensables, pero que son regalos de Dios. Regalos de Dios para ayudarnos a reconocer
que Él está. Sobre esto, seguramente muchas personas ya tendrán en su mente las grandes conferencias, las excelentes conferencias de un hombre boliviano de nacimiento, el doctor Ricardo Castañón, que ha ofrecido numerosas conferencias, porque él mismo, con una experiencia y con una formación científica muy superior al promedio, ha hecho análisis de estos milagros. Entonces, yo le preguntaría a un protestante, ¿qué te lleva a negar la bondad de Dios? ¿Por qué vas a recortar el poder de Dios? ¿O es que tú crees que Dios no puede hacerlo? Porque si tú le niegas a Dios un milagro, indudablemente, la pregunta que sigue es, ¿y por qué no le niegas otros? Si vas a negar la presencia de Cristo en la Eucaristía, que está tan claramente atestiguada en la Escritura, ¿también vas a negar la concepción virginal? ¿También vas a negar que Él resucitó? ¿También vas a negar su poder sobre los espíritus del mal? ¿También vas a negar las incontables curaciones en Cafarnaún y tantos sitios? ¿Por qué quieres achicar a Dios? ¿Cuál es ese deseo tuyo? Pregúntate si ese deseo tuyo viene de Dios o de quién viene. ¿Es que acaso Dios quiere que tú no le creas, o que tú lo achiques, o que tú lo disminuyas? Cae en la cuenta, hermano querido, hermana que no comulgas, cae en la cuenta. Estás disminuyendo el regalo que Dios te da, y eso no puede venir de Dios. Por consiguiente, lo que hemos de hacer es reconocer el regalo, reconocer la providencia, agradecer la bondad de la providencia divina que así satisface todos nuestros anhelos, y por consiguiente vivir de la mejor manera una verdadera vida eucarística. Ray Nelson, mucha gente, inclusive nosotros los católicos, a veces ni siquiera vamos a comulgar porque no creemos en esa Eucaristía. Tengo una pregunta de una radioescucha que me hizo en el programa anterior y que cae perfecto en este conversatorio. Ella preguntaba que si ella está divorciada, vuelta a casar, o una persona que está casado con una persona que está divorciado y casado por la iglesia y divorciado, si no pueden comulgar. Y si no pueden comulgar, por lo menos pudieran hacer la comunión espiritual. Bueno, es importante la pregunta, muy importante. Démonos cuenta que una palabra fundamental en la Eucaristía es la palabra unión. Antes hemos dicho, la clave de comprensión de la Eucaristía es precisamente el amor. Amor de misericordia y amor de unión. Unión. Por supuesto, si nosotros miramos quién es Dios y quiénes somos nosotros, descubrimos que hay dos cosas que nos separan de Dios. Primero, pues que Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Ahí hay un abismo que nos separa. Pero ese abismo, Él lo superó con la encarnación y realmente con cada acto de su misericordia. Él ha superado ese abismo para llegar hasta nosotros. Ese se llama el abismo de ser criaturas. Pero hay otro abismo, que es el abismo de ser pecadores. El abismo del pecado es lo que más nos separa de Dios, porque el abismo de ser criaturas realmente marca una distancia, pero no marca una oposición. No hay oposición. En cambio, el abismo del pecado es distancia con oposición.
porque todo pecado supone una rebeldía. Ahora bien, el abismo del pecado también lo venció Jesucristo. No tenemos que desconfiar. Él venció el abismo del pecado a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, hay dos abismos inmensos, uno mucho más amplio que otro, que nos separan de Dios. El primero, el abismo de ser criaturas. El segundo, el abismo del pecado, correcto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Podremos vencer completamente el pecado en esta tierra? La enseñanza muy clara de la Iglesia es que no. Nosotros no podremos vencer completamente el pecado, pero sí hay algo que se puede pedir. Sí hay algo que se puede pedir. Y ese algo que se puede pedir es nuestra voluntad resuelta a romper con todo pecado que nos aparte de él. Esa voluntad resuelta es precisamente la que nos lleva al sacramento de la confesión. Cuando una persona se acerca a la confesión, claramente lo que le está diciendo a Dios es: yo quiero romper con todo lo que me esté apartando de ti. Y aquí es fundamental la enseñanza de nuestra Iglesia sobre cómo hay pecados que son particularmente graves. A estos pecados que nos privan de la amistad con Dios, de la gracia divina, se les llama en el catecismo y se les ha llamado en la tradición de los siglos pecados mortales. Ninguna enseñanza de ningún teólogo, ni siquiera de ningún papa, ninguna enseñanza puede destruir lo que está claro, que hay pecado mortal y hay pecado que no es mortal, llamado usualmente pecado venial. Y queda claro que el pecado mortal es un impedimento fuerte, es un impedimento grave. ¿Por qué? Porque supone un grado alto de rebeldía frente a Dios. Eso es lo propio del pecado mortal. Eso es lo que sucede. Entonces, si unimos las piezas de lo que venimos comentando, nos damos cuenta que la vida eucarística es una vida que tiende a la unión. Y nos damos cuenta que todos somos pecadores y estamos luchando por vencer el pecado, pero que hay una gravedad en algunos pecados que son en sí mismos pecados mortales, porque incluyen un grado de rebeldía muy grande. Con esos antecedentes podemos acercarnos a lo que nos preguntan sobre esta situación. ¿Y qué encontramos? Pues a ver, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es lo que se busca en el matrimonio? El lenguaje del matrimonio es un lenguaje de unión. Eso también lo dice la Escritura. Las palabras están en el libro del Génesis, al comienzo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Hasta qué punto? Serán los dos una sola carne. Una sola carne. Esto quiere decir que la persona que busca una unión matrimonial es una persona que está entregándose. De hecho, en la unión matrimonial, y así lo entiende espontáneamente la gente, muy particularmente la mujer lo entiende, porque la mujer sabe muy bien lo que quiere decir entregarse. Y por eso la mujer dice: yo no me entregaré a cualquiera, porque es entregarse. No es lo mismo dar un poco de dinero, dar una pieza de ropa, dar un mueble, que dar mi cuerpo. No es lo mismo. Entonces, el matrimonio supone entrega. El matrimonio supone darse. Eso quiere decir que cuando hablamos de la unión matrimonial, estamos hablando de que la persona está sacando de lo más profundo de su ser para entregarlo a otra persona por amor. Se supone que esa entrega es mutua, que si ella, por ejemplo, se entrega así a ese hombre también se entrega así a ella,
y por eso llegan a ser una sola carne. Bueno, entonces nos damos cuenta que no puede una persona casarse, no puede una persona tener matrimonio sin entregar su corazón, sin entregar su vida, sin entregar su futuro. No puede, porque si no está entregándose, entonces no hay matrimonio. Lo que hay es fornicación. Y con el respeto para todos, es exactamente lo mismo que sucedería en un caso de prostitución o en un caso de simple fornicación. Ahí no hay entrega. Donde se habla de matrimonio, tiene que hablarse de entrega. Pero ahora viene el siguiente punto. ¿Y yo cuántos corazones tengo? Porque, a ver, resulta que Dios me dice, y todos lo vivimos y lo respetamos y queremos acatarlo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea que la entrega de mi ser a Dios es una entrega con todo mi ser, con todo mi corazón. Y la entrega matrimonial es una entrega de todo el ser y de todo el corazón. ¿Cuántos corazones tienes? ¿Cuántos corazones hay? Pues hay solamente uno. Entonces aquí es donde se ve que no es cualquier desobediencia a Dios el unirse a un hombre cuando no hay verdadero matrimonio, o el unirse a una mujer cuando no hay verdadero matrimonio. Si se está hablando de esa entrega, recuerde que estamos hablando en el contexto de matrimonio, no de simple fornicación. Bueno, la fornicación tiene su gravedad, por supuesto, pero aquí estamos hablando de algo incluso mayor. Estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de ese nivel de entrega. Entonces, situémonos en el corazón de una persona que es creyente, una persona que tiene a Dios en el centro de su corazón. Esa persona le ha dicho sí a Dios. Y ahora esta persona quiere entregar a ese corazón sin el plan de Dios, sin el querer de Dios, sin la manera de Dios. Quiere entregar ese mismo corazón a un hombre o a una mujer, según sea el caso. Esa persona, entonces, ¿qué está haciendo? Con este corazón le dice a Dios, tú eres para mí, yo soy para ti. Y ese mismo corazón le está diciendo a Dios, pero en la unión con este hombre no te metas tú. Ahí es donde se ve el grado de rebeldía que incluye el unirse con fines matrimoniales donde no hay matrimonio. Esa es la gravedad que eso tiene. Y eso es lo que sucede en lo que a veces se llama unión libre. Es exactamente eso lo que sucede. Y eso es exactamente lo que sucede en el caso del matrimonio homosexual. Y ese es el caso que sucede cuando se trata de una unión en adulterio. Es exactamente lo mismo. Son personas que quieren unirse a otra persona. Eso se llama a manera de matrimonio. A manera de matrimonio. Pero el matrimonio supone entrega del propio ser. Y entonces, a ver cómo es esto. Por una parte dices que eres de Dios, y por otra parte estás diciendo que quitas a Dios de tu vida porque amas mucho a este hombre o a esta mujer. Entonces ahí es donde se ve que hay una verdadera ruptura. Esa ruptura no se puede disimular. Esa ruptura no se disimula con la palabra misericordia, por ejemplo. No, no se disimula. Porque si nosotros utilizamos mal la palabra misericordia para recubrir a la unión de adulterio, tendríamos que utilizar la misma palabra para la persona que tiene otro tipo de deseos. Por ejemplo, la persona que dice, pero es que a mí me gusta robar, o a mí me gusta humillar, o a mí me gusta abusar de niños, o a mí me gusta. No, es que no es tu gusto, es que no es tu sentimiento, hermano. Es que no es tu sentimiento. Es que hay un corazón que es para Dios. Y si tu corazón es para Dios, las decisiones que tome tu corazón han de ser decisiones vitales. No es decisión de si le echo o no le echo azúcar al café. Son decisiones vitales. Tus decisiones vitales tienen que estar marcadas por ese Dios. Por eso se ve que hay una ruptura real. Sé que esta catequesis está un poquito larga, pero ya voy a concluir. Es muy importante que nuestra gente entienda eso.
que la unión de adulterio, más allá de que, ay, se entienden muy bien. Pues yo también conozco parejas de homosexuales que se entienden muy bien. Y yo también conozco personas que ya están proponiendo y dicen, bueno, pero ¿por qué el matrimonio tiene que ser de dos? ¿Por qué no pueden ser tres? Entonces ya sucedió en Brasil hace un tiempo que ya dijeron un par de mujeres que se declaran bisexuales y una de ellas supuestamente casada con un hombre. Pues vivamos los tres. Y así cada una de ellas puede tener amor de mujer, amor de hombre, sexo con todos. Y todos nos unimos y todos nos queremos y mucho nos queremos. Oye, entonces, ¿y Dios dónde entra ahí? ¿El plan de Dios importa o no importa en tu vida? Como se da cuenta uno de que la unión de adulterio supone una ruptura objetiva, real, profunda y en muchísimos casos escandalosa en la comunidad cristiana, uno se da cuenta que es una contradicción tener este tipo de ruptura en el corazón y decirle a Dios, yo voy a comulgar. La Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía no es un premio. La Eucaristía no es simplemente un símbolo de que estoy a paz y salvo para que toda la comunidad vea que estoy a paz y salvo. Esas Eucaristías no tienen recta intención. La Eucaristía, ya lo hemos explicado, ya lo hemos mencionado, supone esa voluntad real, objetiva, verificable, de búsqueda de unión con el Dios que ha querido unirse a mí. Por consiguiente, la Eucaristía nos está reclamando que tomemos conciencia y coherencia. Y el resumen de todo esto es lo que siempre ha enseñado la Iglesia, pero que lamentablemente ha quedado un poco empañado por el magisterio pontificio reciente, especialmente por el documento Amoris Laetitia, que ha producido mucha confusión en mucha gente. Pero un documento no puede destruir lo que ha sido la enseñanza de la Iglesia, enseñanza clara, demostrada, sostenida por santos y doctores de la Iglesia, avalada por concilios y catecismos conciliares, de manera que nadie se debe confundir con esto. Y si ha quedado una ambigüedad en Amoris Laetitia, ya llegará el momento en el que Dios, en su providencia, haga claridad sobre ese punto también a ese nivel pontificio. Pero por ahora lo que debemos tener plenamente claro es que las personas que estén viviendo en ese estilo matrimonial, en ese modo conyugal, que no es real porque no hay verdadero matrimonio, esas personas deben abstenerse en conciencia de la Sagrada Comunión. ¿Qué pueden hacer en cuanto a comunión espiritual? Pueden presentar delante de Dios sus anhelos más fervientes de unirse con Él, pero siempre con esta condición. No a mi manera, Señor, sino a la tuya. Ponme en el camino, llévame por la ruta para que yo llegue a la perfecta unión contigo. Porque no debemos caer en otro engaño que también se está divulgando mucho en la Iglesia Católica, y es el engaño de que comunión sacramental, comunión espiritual, eso en el fondo es lo mismo. Y por consiguiente, bueno, ahí salió un cura amargado llamado Nelson Medina que no me deja comulgar sacramentalmente. Bueno, yo comulgo espiritualmente y todo queda normal. No, no es así. Porque la comunión espiritual solamente tiene eficacia cuando hay un impedimento exterior insalvable para una comunión sacramental. Por ejemplo, una persona que se encuentra en una prisión y no hubo misa que se celebrara en esa prisión, esa persona queda impedida radicalmente, de modo absoluto e insalvable, queda impedida de comulgar. Si esa persona desde su prisión, desde su celda, y cumplidas las otras condiciones, hace una comunión espiritual, esa persona puede recibir el fruto de la comunión eucarística, claro que sí, pero es porque el impedimento es exterior e insalvable. Pero una persona que tiene un camino difícil, yo no digo que sea fácil, será un camino de años,
será un camino de lágrimas. Pero es que, a ver, ¿quién te puso en ese camino? O sea, digamos las cosas como son. A ti no te casaron a la fuerza. Entonces, será un camino largo. ¿Cómo debe hacer esta persona entonces? La persona debe hacer una oración pidiéndole a Dios, muéstrame un camino para llegar a la verdadera comunión y dame la fuerza para recorrerlo. Yo no quiero quedarme así. Yo quiero llegar a ti. Muchas gracias, Fray Nelson. Sandra no tiene el micrófono puesto. Dale. Fray Nelson, muy interesante todo lo que nos dice y sobre todo aprendemos muchísimo de todo lo que usted tiene por enseñarnos. Nos queda un minuto y antes de eso yo quería aprender también sobre el Santísimo expuesto. Entiendo que hay muchísimas bendiciones cuando lo visitamos. Cuéntenos y exhórtenos a todos los radioescuchas a visitar más al Santísimo, a acompañarlo y cómo... ¿Qué beneficios tiene esto para nuestra alma y nuestra vida espiritual? Todo parte, estimada Sandra, todo parte de que ahí está Él. Ahí está Él, de ahí parte todo. Y por consiguiente, si estoy en su presencia, el solo hecho, y como tengo que ser tan breve, lo digo así, el solo hecho de que yo esté en su presencia ya es transformante. Si yo estoy en un oratorio, capilla, templo, donde está el Santísimo, y yo lo reconozco y hago acto de fe, esperanza y caridad en esa presencia, ese solo hecho ya es transformante, ya es bendición, ya es sanación, ya es liberación, ya es instrucción, ya es contemplación. No hay bien que no podamos esperar de la presencia del que todo lo puede. Y le voy a hacer una última pregunta y respóndame un sí o un no. ¿Y virtualmente se reciben las mismas gracias si uno lo visita virtualmente? Sí, sí, efectivamente. Si la transmisión es en directo, es lo que nos ha dicho el Cardenal Sará, si la transmisión es en directo, es lo mismo que si yo estuviera en un templo gigante, gigante, y solo veo la lamparita del sagrario allá. Pero yo sé que Él está, yo sé que Él está. A partir de ahí, yo puedo unirme de todo corazón y el Señor recibe esos anhelos y da fruto en nuestras almas. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Fray Nelson. Tenemos unos mensajes. Dice, feliz cumpleaños al Papa Francisco de la familia Gaitán González. Gracias, Fray Nelson, por su charla tan importante y a usted por tenerlo como invitado. Yajaira Elizabeth nos dice, Dios lo bendiga, Padre Nelson Medina. Mucha sabiduría le ha dado el Señor. Saludos al Fray Nelson. Soy seguidora de su sabiduría desde Colón. Hay una pregunta que alguien hace que dice, ¿cómo se aplica esto que usted ha dicho en los sacerdotes que han tenido sus tropiezos en escándalo de tipo sexual? Creo que lo mismo aplica, ¿no? Están en pecado si es así. Por supuesto, si el sacerdote está buscando unión matrimonial, así sea secreta, pero si está buscando, la clave es eso, porque hay que distinguir entre lo que es buscar unión matrimonial y lo que es la simple fornicación, siendo grave la fornicación. Si el sacerdote está buscando la unión matrimonial, la ofensa es gravísima, gravísima, por ponerle un superlativo al superlativo. Si se trata de una fornicación, hay una ofensa grave, por supuesto, y el sacerdote tendrá que buscar su conversión como todo cristiano. Así es. Muchas gracias, Fray Nelson, por sus explicaciones tan... Nos queda que realmente nosotros los católicos debemos ir a esa confesión, limpiarnos, purificarnos para poder estar dignos, ser dignos de recibir esa comunión que es la unión con Él, con Jesucristo. Y debemos recibirlo, como usted dice, con un regalo, con humildad, con gratitud, respeto, generosidad. Y Él nos va a transformar en lo que Él es. ¿Es así? Así tal cual, así tal cual. Cada vez más, ¿no? Cada vez más. Porque por parte de Él, la fuerza es toda. Pero por parte nuestra, solo poco a poco uno va descubriendo tantos impedimentos que tiene adentro. No solo por lo que hemos mencionado del pecado, sino
sino también tantas imperfecciones, ignorancias, tibiezas, indiferencia que tenemos. Muchas gracias, Fray Nelson. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a Sandra por acompañarme hoy y también gracias a Lidia y Joshua en los controles. Fray Nelson, nos da la bendición a todos. Con mucho gusto, con mucho cariño. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén.